Mi amor, ¿dónde estás? Hola, mi amor. Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ay, qué rápido. Ay, ya que vengo exhausto. Ay, sí, gracias a Dios que ya regresó. Sí, ¿sabes qué? Ajá. Te traigo una sorpresa. Ay, de verdad. Sí, cierra los ojos. Cierra los ojos, una sorpresa. Ábrelos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Buenos días. Buenos días, pase adelante. Gracias. Yo soy la empleada. La muchacha entró. Sí. ¿Está dispuesta a quedarse aquí a trabajar con nosotros? Sí, está bien. Vaya, entonces, si gusta, vamos adentro, le explico todo. Vaya, está bien. Vaya, entonces, eso sería todo lo que tiene. Pero ahorita yo tengo que salir a comprar unas cosas, puede comenzar ya, no sé, ahorrar. ¿Va? Sí, ahorita voy a empezar. Esa bicha no deja de escapar. Hoy que no está la mujer, voy a aprovechar.
Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy ya un regalo. ¿Qué regalo? Toma, por mi trabajo. No, eso no es por mi trabajo. Sí, es por tu trabajo. Mi trabajo me lo pagan cada semana. Y... ¿Este es por tu trabajo? No, eso no es mi trabajo. Toma. ¡Suélteme! ¡Suélteme, viejo cochino! ¿Qué está pasando? ¡Suélteme! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Juan! ¿Me puedes explicar qué es lo que estaba pasando ahí? Mi esposo intentó abusar de mí. ¿Mi esposo? ¿Me puede explicar qué es lo que estaba pasando aquí? Nada, mi amor. Ella me dijo que le intentó abusar. No, mi amor. Perdóname, mi amor. Nosotros no somos así por un tiempo, perdóname. Pero, y en mi propia casa, ¿cómo fue capaz de hacer eso? Y peor con la empleada. Perdóname. Ella perdóname. Me dijo que... Siéntate, te voy a explicar. Es que lo que pasa es que ellos me están insinuando y un mal momento, un momento de calentura. Estaba pasando en ese momento y no había qué hacer. Ella se me insinuó demasiado, mi amor, de verdad, se lo juro, se me insinuó. Por eso nunca quise tener a alguien aquí trabajando porque no sé cómo son ellas. Perdóname, mi amor. Pero si usted fue el que me dijo que la contratáramos y ahora me sale con esto. Sí, mi amor, pero para que te ayudara, pero la verdad no pude aguantar la tentación de tanto que me seducía también y la verdad me equivoqué, yo sé que me equivoqué, perdóname, no sé cómo hacer. La verdad es que si fue capaz de hacer esto en mi casa, no me imagino lo que puede hacer afuera cuando sabe que no lo voy a ver, que no voy a estar ahí. De verdad, perdóname. No, no. Perdóname. No se me acerque, no. Perdóname, por favor. La verdad es que... Sabes que más de cocodrilo no se las creo, pero ni así. Y la verdad es que creo que a lo mejor es que nos vayamos de la casa y mis hijos. Yo soy su yápana. Ah. Su yápana. Me quedo bien, está chistando. Suerte. ¿Pero qué está pasando aquí, Juan y Lama? No, no pasa nada. No pasa nada, mi amor. No. ¿Pero qué se supone que estaba pasando ahí? Su esposo intentó... No. No era así. ¿Qué tal que no era? Ay, no me quedo pendona. Ay, 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 que me frío va a ser. Ay, mira qué te decía. Soraya, pero qué todo. Soraya.
pero si usted fue la que me dijo. Ay, no. Y nunca lo va a perdonar. Sí. Es que me tiene que rogar. No, por eso. Como 15 días para rogándole.